ya por fin el arbolito, ya fue, es el día siguiente. En la noche anterior lo tuvimos que dejar con el spray que le pusimos para que se secara. Creo que el spray que compramos no fue muy bueno. Es que ya después nos pusimos a investigar en Google de que ese spray no era apto para esos árboles. Y estamos en pijamados todavía. Pijama party. Hoy les vamos a enseñar cómo decorar su arbolito de color. Y lo mejor va a ser que lo vamos a hacer en familia. Vamos a comenzar. Bueno, por aquí ya las lucecitas, mi baby ya hizo el favor de acomodarlas. Lo primero que van a hacer es pues acomodar sus luces. Es lo principal. Si no saben cómo decorar un arbolito, yo les voy a enseñar a mi manera. Si a ustedes les gusta, lo pueden copiar. Y lo primero que vamos a hacer es poner las esferas. Ya empezamos a tener aquí esferitas y empezar a colgarlas. Bueno, yo por aquí voy a estar utilizando estas cuatro tipos de esferas. Miren, como pueden ver, tengo rose gold, tengo blanco con brillo y un color aperlado. Y lo más bonito es de cuando todos cooperan en familia en decorar el arbolito. Como pudieron ver, Mikachi y Kiarita en el video anterior, le vamos a dejar el link abajo, hicieron un buen trabajo en decorar el arbolito humano. Si no lo han visto, vayan a verlo. Está muy interesante y muy divertido. Me divertí porque yo fui el árbol. Que ahorita por aquí anda poniéndole los ganchitos a las esferas. Sí, el año pasado no hacíamos videos, pero el año pasado el arbolito lo decoramos del tema de Disneylandia. Nos quedó bien bonito. Nos hicimos un castillo que le regalaron sus padrinos, la comadre Claudia y el compadre Rodo. Le regalaron un castillo de Disneylandia a mi Kiarita por su cumpleaños, y ese mismo castillo lo usamos como tipo estrella. Lo pusimos arriba y quedó bien bonito. Los últimos años habían sido Kiarita, pero ahora decidimos que cada quien va a escoger un año. Entonces ahora, el año pasado le tocó a Kiarita, ahora este año me tocó a mí y el próximo año le va a tocar a Dari. Pongan en los comentarios si adivinan de qué puede ser el próximo. El próximo arbolito. Si nos siguen constantemente, ustedes van a saber qué puede que sea el siguiente tema del arbolito. Comenten, por favor, comenten. Ay, espero va a ser, creo que ya sé yo también de qué va a ser. No hay mucha ciencia, pero dejen en los comentarios. Y el primero que le atine, a lo mejor el próximo año le vamos a dar un premio. Es más, si le atinan al tema de qué es, después vamos a mandarles algo de ese tema. ¿Cómo les gusta el árbol? ¿Cómo les gusta? ¿Con muchas esferas o con pocas esferas? ¿Qué pasó con el árbol? ¿De qué? De que tuvimos que cortarle el tronco. Oh, no, no les platicamos todo lo que batallamos para dejar este arbolito. Pues ahorita todavía no sé si se nota en la cámara, pero sí está un poco ladeado. Es arbolito natural. Mira, es el color white. Color white. Yeah. O sea, color blanco. Es más color perla. 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 Y como pueden ver, nuestros elves, somos elves de Santa. Así es como está quedando nuestro árbol. Sí, todavía se mira medio pelón, pero todavía nos faltan un montón de esferas.
por hacer. Vamos a tener que hacer esta parte rápido. Estos diamantitos que compré. Sí, ya le hice la toma de uno. Mira, yo la estoy poniendo. Y ustedes los pueden colocar de la manera que a ustedes les guste. Yo los estoy acomodando así. Este nomás es una idea para que ustedes miren, pero ustedes pueden cambiar el color al color que ustedes gusten. Pero si lo hacen rose gold, mándenme una fotito. A ver cómo les quedó. A nuestras redes sociales, porque tenemos redes sociales. Si no nos siguen, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Snapchat. Yay. Ahí en Snapchat hacemos muchas cositas locas. Si nos quieren ver como más en vivo y en directo, síganos por ahí por nuestras redes sociales. Y seguimos en el labor de decorar el arbolito. Estas florecitas, miren, estas florecitas blancas que compré para darle unos detalles más bonitos. Miren, también le estoy poniendo estas florecitas que compré, que utilicé en mi video y me sobraron. Si no han visto mi video, vayan a verlo. Aquí les voy a dejar el link para que vayan a ver el video del candelabro que hice. Y si les gusta, suscríbanse. ¿Cómo vamos? Ya casi estamos a punto de terminar el arbolito. Ya nada más falta ponerle unos cuantos detalles. Mira, es aquí que no se llena. Hasta está aquí que no se llena. A ver si les gusta nuestro arbolito que estamos decorando en familia, ¿verdad? Sí. Aunque Kiarita me puso como 20 esferas juntas. Esferas, flores, todo ella lo quiere juntito. Familia. Mira. Ya la voy a poner y es mi turno. ¿Ponlo? Aquí. Ok. Purple. Wow, qué bonito. Bueno. Vamos a poner las luces. Ahorita ya mero. Miren, familia, ahí Kiarita va a poner las florecitas. Ponlas, mami. ¡Wow! ¡Qué bonito! Le voy a pasar la otra.
¿Estás poniendo las flores? Está decorando mi Kiarita. A ver, vámonos de este lado. There we go. Bam. ¡Qué bonito! ¡Wow! 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 ¡Good job! Ears. Oh, there they are. ¿Te gustó decorar el arbolito como mamá y papá? A ver, ahora les voy a enseñar cómo nos quedó. Poniendo el tapete, ya terminó de ponerlo. Voy a poner a los luces, familia. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Tarán! ¡Bravo, Kiarita! Familia, ya terminamos de decorar nuestro arbolito. Tengo una nueva decoradora aquí. Creo que quedó mejor de lo que yo tenía pensado. Bien decorado, eso sí quedó bien decorado. Pero pues eso es lo importante, que pasemos tiempo en familia en estas fechas tan importantes. Mandar un saludo en especial el día de hoy a unas cumpleañeras muy hermosas que queremos mucho, mucho, mucho. Birthday, Alexandra y Ashley. Yay. Happy birthday to you. Happy birthday, Alexandra y Ashley. Happy birthday to you. Muchas felicidades. Pásensela bonito y nos vemos en la fiesta. Y si les gustó el video, no olviden compartirlo y darnos esa manita arriba. Y recuerden que mi familia es...